shut up and sit down. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso en particular vamos a hablar sobre los motores que utilizó Ford en la Bronco, el 1.5 y el 2.0. ¿Y qué es lo interesante de esto? Justamente hablar un poquito sobre los nafteros y los diésel en el mundo de los off-road. ¿Y por qué? Porque me han preguntado mucho, y si a vos te gusta el mundo de los motores, la potenciación, la tecnología y demás, te invitamos a suscribirte a este canal que vas a encontrar muchísimo material que seguramente va a ser muy interesante para vos, donde andamos con mucho detalle sobre los turbos, las distribuciones variables, las carreras largas, carreras cortas, motores diésel, motores nafteros y demás. Así que ahí vas a encontrar en detalle, si te gusta el mundo de los motores, vas a tener mucho material que seguramente va a ser interesante. Ahora, para hablar un poquitito en general y entender de qué se trata estos motores y qué es lo que pasa con el mundo off-road, sobre todo con los nafteros y los diésel turbo, ¿no? Esto es así, los motores diésel tienen muy buenos bajos y con turbo muy buenos medios, pero carecen de buenos altos. ¿Por qué? Porque revolucionan poco. ¿Y por qué revolucionan poco? Porque el encendido del diésel es más lento, lo que hace que por un lado revolucione un poco y por otro lado que sean motores de carrera larga. Los motores de carrera larga tienen la gran ventaja de tener mucho torque pero pocas revoluciones. ¿Por qué? Porque la carrera larga hace que aumente mucho la velocidad del pistón a las mismas revoluciones, entonces se limita la posibilidad de que el motor revolucione mucho. Pero por otro lado, la carrera larga hace que tenga un brazo de palanca más grande sobre el eje del cigüeñal, y es como si nosotros queremos ajustar una tuerca con una llave. Si la agarramos más de afuera, vamos a tener más torque. Si la agarramos más de adentro, vamos a tener menos. Los diésel tienen más torque porque tienen carrera más larga, agarran más de afuera, y los nafteros menos torque porque agarran más de adentro. Pero como la carrera es más corta, revolucionan más y consiguen más potencia. Y ahora vamos a desglosar un poquito de qué se trata todo esto. En el mundo off-road, nosotros vamos a utilizar los bajos del motor. Vamos a estar de partida detenida en muchas ocasiones o a muy poca velocidad. Entonces, los bajos son fundamentales. Y los diésel tienen mucho mejores bajos que los motores nafteros. Ahora, los motores nafteros, como revolucionan mucho, por más que el torque sea poco, torque por revoluciones es la potencia, consiguen muy buena velocidad final los nafteros. Mucha potencia, mucha velocidad final. Si vamos a los números, una Fiat Toro diésel tiene 170 caballos con un motor 2 litros. Un muy buen motor 2 litros de geometría variable, ¿no? De turbo de geometría variable. El motor de la EcoBoost 1.5 de la Bronco, motor chico, tiene 175 caballos. La misma potencia. Y a un régimen más alto, 6.000 revoluciones. ¿Por qué? Lo consigue gracias a revoluciones. La Toro lo tiene a 3.750. ¿Y por qué lo consigue a 3.750 vueltas? Bueno, una, porque no puede revolucionar tanto como un naftero. Dos, porque tiene un torque tremendo. Multiplicado por pocas revoluciones nos da la misma potencia. Por eso que las Toro también son vehículos que desarrollan muy buena velocidad. Ahora, el torque de 357 Nm de la Toro contra 258 de la Bronco es brutalmente superior. Y es ahí donde encuentra la virtud el motor diésel, en el tremendo torque que tiene. Entonces, para el uso off-road, el motor diésel es mucho mejor, indudablemente. Ahora, la Bronco, y si vamos a la 2.0 para hablar un poquito de ese motor también, tiene 240
caballos de fuerza a 5.500 vueltas, lo que hace que tenga una aceleración impresionante. Y la aceleración uno dice 0 a 100, bueno, pero sale partida detenida. Bueno, pero el motor, primero que sale en primera, con caja automática uno aprieta el freno, acelera a fondo, ya se supera las 2.000 revoluciones y el turbo carga. O sea que sale con un torque máximo y automáticamente se va al máximo de revoluciones. Por eso que ya se mantiene ahí arriba todo el tiempo y la cifra de aceleración en el naftero, por eso es que son tan buenos, ¿no? Porque ya se llevan arriba todo el tiempo. Hace un 0 a 100 en 7 segundos y pico, lo que es brutal. O sea que para divertirse en cuanto a aceleración, en cuanto a recuperación y demás, estos motores en las Broncos son espectaculares. Pero el problema lo tenemos un poquitito en el off-road a bajas revoluciones. ¿Pero qué pasa? Lo asociaron a una caja automática que tiene muchas relaciones y que siempre va a encontrar la situación ideal para sacar algún provecho a estos motores. Y como estos motores nafteros tienen turbo y empiezan a cargar muy bien a partir de las 2.000 revoluciones, hacen que el convertidor de par de la caja automática, que no hace ni más ni menos que utilizar revoluciones, o sea, potencia a un régimen ya de revoluciones donde permite cargar el turbo en el naftero, lo baja a torque a bajas revoluciones. Entonces uno acelera, se pasa las 2.000 vueltas cuando estamos enterrados en el barro o trepando y el motor ya empieza a tener fuerza. Y gracias a la caja, a esta caja, vamos a lograr tener un muy buen desempeño en off-road también, sin ser el desempeño del diésel. Volvemos a decir, el diésel es mejor a bajas revoluciones y eso es indudable. Nunca vamos a encontrar un tractor naftero. ¿Por qué? Porque el tractor va a empujar, va a tirar, va a llevar carga, va a salir de cualquier lugar sin ningún problema, pero no va a lograr velocidad alta. No la necesita nunca. Entonces es diésel siempre. Los motores de autos de competición son nafteros. ¿Por qué? De velocidad, ¿no? Porque van a estar siempre a altas revoluciones. No vas a encontrar un Fórmula 1 tirando un acoplado. No lo necesita, no lo podría tirar. Pero tiene velocidades altísimas. En este vehículo en particular tenemos un turbo y una caja automática que le permite un buen desempeño en off-road. Un buen desempeño realmente en off-road. Y una velocidad tremenda, una aceleración tremenda, una recuperación tremenda. Entonces, el motor es bueno para una Bronco, es espectacular. El 1.5 y el 2.0. ¿Es mejor que un diésel en el off-road? Si fuese caja manual, no sería mejor de ninguna manera. Pero gracias a esta caja se desempeña muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el problemita? Que si nosotros tenemos un diésel puro de off-road y tenemos caja manual, uno pone primera y caja de baja, suelta el embrague, se empieza a mover a 2 km por hora, no se va a parar nunca el motor y en una parte donde tengamos troncos y piedras y demás, simplemente dejamos que vaya caminando y va a ir pasando despacito y sin pararse, sin problema, casi caminando va a pasar. En este vehículo nos vamos a encontrar que se va a frenar, vamos a acelerar, va a levantar un poco más de 2.000 revoluciones, va a pegar el empujón, va a querer acelerarse, vamos a tener que frenar y vamos a estar frenando, acelerando y se va a tornar bastante incómodo. Para ese punto en particular, digamos que ese punto en particular es el punto débil de estas Broncos. Ese, que vamos a tener que estar ahí y se nos va a poner un poco dificultoso. Y que con un diésel en una Bronco y con una reductora y una caja manual sería mucho más fácil. Soltamos el embrague y la dejamos que camine, no se va a parar, no se va a embalar, no vamos a tener que estar frenándola y acelerándola. Es ahí donde vamos a encontrar la diferencia. Pero bueno, volvemos a decir, gracias al turbo que carga desde bajas revoluciones al convertidor de par de la caja, de esta caja automática, va a resolver muy bien poder trepar con mucha facilidad y poder salir del barro y de la arena con mucha facilidad. Ahora, otra de las virtudes del diésel es en los descensos. Uno en un diésel tiene mucha retención.
es como uno suelta el acelerador en un diésel y es como si tiraras un ancla, te agarra, retiene. En una bajada, el diésel, uno suelta en una caja manual, suelta el acelerador y deja el cambio puesto y retiene y baja agarrado sin problema. En esta Bronco tiene un sistema que uno puede poner, quiero ir a 3 kilómetros, 4, 5 kilómetros por hora en descenso y baja a esa velocidad. ¿Pero cómo? Bueno, utilizando los frenos. La computadora del vehículo lo que hace es ir frenándote y reteniéndote en base a freno. El motor gasolero te permite hacer eso en base a justamente el torque del motor que te lo permite retener. Con mucha más eficiencia que el motor naftil, sobre todo con caja automática, ¿no? Que no permite ir a pocas vueltas. Por eso, el ideal del off-road es caja con reductora motor diésel. Este se desempeña bien, nos va a permitir divertirnos muchísimo, pero no es el super ideal y el mejor. Ahora sí, la tracción 4x4 inteligente que tiene este motor, este vehículo, que permite bloquear al 100% el diferencial trasero gracias a un sistema muy interesante de embragues, y tener una disposición inteligente de reparto de tracción en la rueda delantera y ruedas traseras hace que el vehículo con su computadora haga todo el trabajo que nosotros nos tengamos que dedicar simplemente a divertirnos. Ya no existe más eso de bajar y los cubos mágicos y trabar el diferencial delantero, trabar el trasero y el unitrack o el positrack y demás. No, ahora es todo inteligente, es todo electrónico, es espectacular. Estos vehículos con estos motores nafteros logran salir de cualquier lado y nos hacen divertir perfectamente, y después salimos a la ruta y tenemos una velocidad final tremenda, una aceleración de un vehículo deportivo. Realmente, sobre todo el EcoBoost, este es fabuloso, y en este vehículo en particular nos vamos a divertir al 100%. Así que realmente es un vehículo para comprar. Así que bueno, de esta manera, si te gustó el video y te resultó interesante, te pido que nos regales un like, y si no te gustó, con toda seguridad puedes dar un dislike también, que es lo que en definitiva hace que la gente, cuando abre un video, diga, bueno, tiene muchos likes, es interesante o no, y ya lo corta o lo deja pasar para ver si hay algo interesante en el contenido. Así que bueno, de esta manera terminamos con el video y nos vemos en el próximo video de Triple R.